Con la caída en los precios del petróleo que llevó al peso mexicano a su peor momento al perder 8%, esto luego de un desplome en los precios del crudo que se sumó a los temores acerca del impacto en la economía global de la rápida propagación del coronavirus, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el proyecto de la refinería no se va a ver afectado. De igual manera, el mandatario estatal indicó que la inversión federal en Tabasco está garantizada. No de ninguna manera. La refinería continúa sus trabajos, está presupuestado. Acuérdense ustedes además que el país tiene coberturas petroleras. En este año está garantizada la inversión federal. No se corre ningún riesgo. Es de mencionar que los precios del petróleo se desplomaban hasta en un 33% después de que Arabia Saudita lanzó una guerra de precios con Rusia, lo que llevó a los inversores, ya conmocionados por el COVID-19, a buscar refugio en los bonos gubernamentales y en el yen, la moneda japonesa. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Flor García.